10. Ven arriba la buena. 5. Ven Dale. Dale, dale, que arrancamos con todo. Dale, dale, dale. Bienvenidos a esto que se llama Cosa de Locos, un magazine. Hoy viernes son las 10 menos 20 de la mañana. 10 minutos tarde entregaron del noticiero, pero no importa. Nosotros arrancamos igual arriba con este magazine, con móviles, entrevistas, secciones, de todo. Y, por supuesto, a pura diversión para que este viernes, ya palpitando la noche, sábado, salidas con los amigos. La previa la vimos desde la mañana y empezamos a ver. Obviamente no estoy solo, estoy con mis laderos que están hacia atrás esperando. Y no los voy a esperar más, deben ser un poco ansiosos por salir, veremos. Voy a empezar con el primero de Zona Norte, yo soy de Zona Sur, después de Zona Oeste, los repartimos por la provincia. Empezamos de Pacheco para presentarlo a él, 1,80 m, además sacar un poco, van a ver, no importa, lo importante viene para los chicos, lo sabemos. Él es Cristian Pelzer. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Cristian? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 bárbaro. Para arrancar con todo este programa, ya arrancamos arriba, bien arriba, como dijiste, palpitando el fin de semana. Así que, bueno, como decías, tenemos todo hoy, secciones, móviles, va a estar bueno el programa. Así que se quede. Genial, Cristian, la presentación del gran Cristian Pelzer. Ahora venimos con él. Como dije, de Zona Oeste, de Hurlingham, para muchos no saben cuál va a ser. Hincha de San Lorenzo, él, hincha de San Lorenzo, vino un poco bajoneado, afuera en los octavos de final de la Libertadores, se lesionó Cauterucho, no encuentra la manera, no importa, hoy vamos a tratar de arreglar el día. Él es de Hurlingham, dijimos hincha de San Lorenzo, Nicolás Armentano. Ah, Nico. Buenos días para todos, chicos. ¿Por qué me tenés que decir de San Lorenzo? Te lo tenía que decir. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que va a ser un día bastante cargado con muchas cosas, móviles, todo lo que decíamos con los chicos, así que bien para arriba. Vamos a ver cómo terminamos, chicos. Arranquemos. Y arrancamos así con todo ya, con el móvil, desde algún punto de Ciudad de Buenos Aires, con este frío, veremos con qué nos trae y con qué información nos tiene Lucas.
que está aquí explicando a la gente, que se muestra contenta con el nuevo negocio, siempre y cuando vos tratando que tendría que ser lo más transparente posible para que semejante inversión se vea la luz en una empresa que satisfaga de todas las necesidades de todos los usuarios de la comunidad de Tierra Roca. Muy bien, ahora hasta aquí nos despedimos y será hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, gracias Lucas, ahí desde Plaza de Mayo, con el tema de la inversión a la línea Roca, la única línea hasta el momento, podemos decir, de las importantes, junto a la de Sarmiento y a la de El Mitre, que no tuvo accidentes, por suerte. Recordamos el Sarmiento, bueno, la más recordada, la del año pasado y este año también, y la del Mitre, hace poco un descarrilamiento, que por suerte no tuvo mayores efectos de víctimas. Así que bueno, como bien decía Lucas también, la gente está contenta con esta inversión, siempre y cuando, es verdad, se lleva a cabo de buena manera, se hagan las cosas a tiempo y forma, no que hagan la inversión y después se tarde un año y medio para realizar estas mejoras. Yo que viajo mucho en el Roca y tengo la posibilidad de verlo, se están haciendo muchas mejoras en las vías, tanto en Temperley como en Quilmes, como también en Florencio Varela, que son las principales estaciones del Roca. No sé, ustedes me comentarán del Sarmiento y el Mitre, ¿cómo lo ven, muchachos? Sí, yo tengo más la posibilidad de viajar al Mitre y sí, la verdad es que no siempre andan las cosas como uno quisiera, como corresponde. Y bueno, a priori parece que esta propuesta de invertir es buena. Vamos a ver, como decías vos recién, Nahuen, cómo justamente aplican esta inversión y qué solución se encuentra para estos problemas, porque la verdad viajar es un caos. Sí, Nico. Sí, tengo también la oportunidad de viajar también en lo que es en el Sarmiento y vemos que es muy bueno, así que veremos cómo se puede lograr esta inversión a futuro, así que creo que el transporte argentino viene bastante bien últimamente, ¿no? Sí, también es verdad que hay que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que también depende mucho de nosotros, una vez que el gobierno haya hecho por fin las inversiones, depende de nosotros cuidar el tren para que día a día viajemos mejor. Cerramos un poquito de tema y ya nos vamos a un pequeño corte para después seguir con Cosas Locos, este programa que te va a alegrar todos los viernes. Y bien, seguimos aquí en Cosas Locos después de un pequeño corte y llegó el momento de la sección, lo mejor de la semana, una semana muy agitada. Tuvimos la final de la Copa Davis, el gran triunfo de Rafael Nadal frente a Novak Djokovic, un poco de fútbol, los bloopers más interesantes y graciosos del fútbol mundial, y por eso los tengo a ellos a mis laderos. Pero primero le quiero preguntar a Nico Armentano, dentro de lo mejor de la semana de la sección, el hashtag que tenemos hoy para que la gente empiece a poner en este viernes de previo. Bien, tenemos algunos hashtags del día de la fecha y tenemos algunos con respecto a lo que dicen sobre la Copa Davis. Tenemos otros hashtags bastante buenos. Acá veo algunos que dicen sobre Harry Potter. Se ve, bueno, que están bastante copados. Se acabó hace rato, pero la gente parece que pide una primera. Sigue hablando más la gente sobre el mago. Y tenemos también de Copa Davis.
Muchos. Recordad que la Copa Davis arranca ahora en 15 minutos. Arranca la serie primer punto Juan Mónaco frente a Radek Štefanec. Y después Leo Mayer va frente al 5 del mundo Tomáš Berdych. Veremos toda suerte para Argentina allá en Praga, República Checa. Pero ya viniendo de lleno a lo que va a ser esta sección, lo mejor de la semana, con los videos. Y como dije, Cristian va a presentar esta sección. Bueno, para empezar tenemos, como decías vos, la sección de esta semana con el punto más largo del US Open. Nico, ¿nos querés contar un poco más? Podemos contar un poco de lo que fue la final del US Open entre el serbio Novak Djokovic, el número uno del planeta, contra el número dos Rafael Nadal. Fue un punto muy disputado en el cual hubo 54 toques dentro de cada lado y duró 1 minuto 15. Vemos ahí las imágenes. Un punto muy disputado, la gente se mostraba muy nerviosa en cada momento. Ahí vamos viendo. La verdad que fue un punto muy disputado, ¿no, chicos? Sí, la verdad, un rally de 54 golpes no es algo que se ve en todos los partidos, pero bueno, algo que nos podrían dar estos dos monstruos del tenis. Por supuesto. El número uno y el número dos, nada más. Sí, yo siempre digo, dos monstruos que siempre pido que no vuelvan a su planeta. Sí. Así queden acá para disfrutarlo siempre un tiempo más. Tanto como Federer, Messi, gente que no se puede creer que haya nacido y jueguen de esta manera. Y vemos ahí cómo disfruta el punto. Un punto muy disputado, la verdad que muy disputado. Bien, ahí pasaba el punto, el primer video de Novak Djokovic, que le ganó a Rafael Nadal, como dijo bien Nico, un rally de 54 golpes. Y después tenemos el video que quería presentar del fútbol brasileño. Sí, yo traje una peculiaridad, una curiosidad del fútbol brasileño. Acá vemos, se enfrentaban por un partido de vuelta de los octavos de final de la Serie D, el Aparecidense y el equipo de Tiva. Y vemos como el masajista del club Aparecidense, el equipo que estaba jugando visitante, se mete adentro de la cancha y saca lo que era el gol del equipo local y le dio la clasificación a su equipo. Vemos cómo se lo querían comer crudo realmente. Yo sería uno de ellos si fuera del equipo contrario. Sí, la verdad, algo completamente insólito. Pero bueno, reglamentariamente el gol no se convalidó, el partido terminó empatado en 2 y el Aparecidense clasificó para los cuartos de final de la Copa, que va a jugar la semana que viene contra el club mixto. Exacto. Así que... Un masajita que le vendría bien, sigo con lo mismo a San Lorenzo. Se lesionó Cristian Álvarez. Tenemos ahora a Torrico, pero bueno, siempre con San Lorenzo, siempre a mejorar. Por supuesto, vamos los pibes. Perfecto. Ahí pasaba lo mejor de la semana, hasta una sección de Cosa de Locos. Y ahora volvemos a un pequeño corte y después volvemos con una entrevista muy especial aquí en este magazine de todos los viernes. No pasa, no llega. Venimos para acá. Venimos para acá. Levantate. Arranca. Sí, la luz está arrancando.
Quedan 10 y vamos al aire. Y bien, volvemos aquí en Cosa de Locos, después de un pequeño corte. Estamos aquí con nuestro entrevistado del día, Nicolás Olivero. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes, buenos días. Un cantante con mucho futuro, como un chico joven, pero que no por eso tiene poca carrera, con una gran experiencia ya, con 50 shows por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y viniendo de, como dije, de la Ciudad de Buenos Aires. Skull 101 fue su primer banda, ahora se maneja con Kines 7 Héroes y The Packers, sus nuevas bandas también, en la que concurre. Y bueno, Nico, contanos un poco cómo llegaste al mundo de la música, ¿cuándo empezaste? Bueno, yo arranqué a los 12 años, empecé tocando el bajo y formé bandas locales, bandas así, amigos, hasta que formé Skull 101, que fue una banda bastante fuerte, digamos, y fue con la que me mantuve tocando bastante tiempo así de mi vida, digamos. Y bueno, por cosas de veces se paró y ahora estoy en The Packers, en la que soy bajista. Y estoy armando Kines 7 Héroes, que es todo de guitarra y sería cantante también. Vos, bueno, sos de Ciudad Jardín del Palomar. Y con Skull 101, justamente como dijiste, tu primera banda, ganaste el concurso de Boomerang, nada más y nada menos, donde lograste ser telonero de Infierno 18 y de otras grandes bandas. Sí, exactamente. En el concurso lo que hicimos, básicamente, fue tocar un tema en vivo. Nos saltamos por internet. Competimos con otras bandas y ganamos, y eso nos permitió poder grabar un tema en un estudio, en el estudio El Pie, con los chicos de Infierno 18, tocar en un show con ellos y salir para toda Latinoamérica, ¿no? Digamos, estuvo bastante bueno como difusión para la banda y para todo lo que hacemos. ¿Cómo fue vivir esa experiencia tan importante como dijiste para ustedes? Y la verdad que muy buena onda, estuvo buenísimo, toda la adrenalina, digamos, lo que vivimos ahí en tocar, que la gente nos viera y nos votaran. Estuvo bastante bueno, estuvo muy copado. Y ahora, te tengo que hacer la pregunta, ¿por qué se separaron después de, parecía que tenían encaminado a la cuestión, por qué vino la separación? Y básicamente lo que nos pasó fue, bueno, decidimos tomar caminos diferentes, escuchar diferentes estilos musicales, tocar otras cosas de la vida, cambios, ¿no?, musicales en cada uno, que bueno, dieron a que lo mejor era separarse y que esté todo bien. Y bueno, después, ¿cómo llegas a formar parte de The Packers y Kines 7 Héroes? Bueno, The Packers más o menos fue por lo mismo, un contacto con Infierno 18, también el manager me recomendó en Packers y volvimos a formarnos y empezamos a tocar y se dio y quedó bastante bueno. Y Kines 7 Héroes es una banda nueva que estoy armando ahora, digamos, con mi hermano y otro chico. ¿Te manejaste siempre dentro del mismo estilo de la música? Sí, exactamente, siempre el mismo estilo del punk melódico, pop, ese estilo de música que es lo que me gusta a mí. ¿Siempre fue tu música, la música siempre fue tu pasión, digamos? Y sí, de chico, desde que empecé a tocar, la verdad que siempre me gustó y ahora estoy estudiando grabación y producción musical y es como que estoy siempre en ese medio, digamos, que es lo que me agrada y lo que me gusta a mí. ¿Qué es lo que te llevó a buscar esto, digamos? ¿Qué es lo que más te gustó, digamos? Y digamos, así llegar es el hecho de escuchar bandas y ver bajistas, guitarristas, músicos, cantantes que uno admira o le gusta, como bandas como Green Day, Blink 182, Infierno 18 mismo, te hacen querer ganas de tocar y de ser un músico más, digamos, y hacer tu carrera, por así decirlo. ¿Esas son tus bandas modelo o tenés a priori siempre uno tiene un referente, ¿no?, en la música? Y básicamente esos referentes son bastante grandes, digamos, en lo que yo hago. Y también, no sé, bandas de afuera como MXPX, bandas de acá como Ataque 77, Masacre, ese estilo de música que me gusta bastante. Ahí estamos viendo en las imágenes la grabación del demo que les dio la posibilidad cuando ganaron en el concurso de Boomerang. ¿Fue la primera vez que tuvieron la posibilidad de grabar en un estudio con algo tan profesional, digamos? Sí, la verdad que sí. Fue la primera vez que pisaba un estudio de características, digamos, profesionales, con gente que trabaja profesionalmente, era más chiquito, y la verdad que sí, nos gustó mucho la experiencia, todos los nervios aparte, pero muy, muy buena onda. ¿Y tu familia cómo está tomando este camino que estás siguiendo de la música? Y eso la verdad que muy bien, en mi familia siempre me apoyaron desde chico y siempre me bancaron con el tema de la música, la grabación y tocar y todo lo referido al ambiente. Bueno, y ahora, perdón Nico, ¿cuál es tu futuro en esto? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Y mis próximos proyectos son, bueno, como dije, estudiar para ser productor y
técnico en grabación, digamos, más adelante. Seguir con las dos bandas, la nueva que estoy formando ahora, quien necesita Héroes y Parkers, y abrir una carrera, ya que recién estoy como arrancando, y es que hay que darle para adelante. Está bien. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Olivero. Vamos ahora a un pequeño corte y después, sí, pero como decía, estamos con Nicolás Olivero, que nos contaba un poco de School 101, su banda y sus proyectos de Parkers y quien necesita Héroes. Son los proyectos, la nueva música, tus amigos te apoyan también en esto, es como sí, tu familia. Sí, es una anécdota bastante importante porque los chicos que nos siguen, que son amigos nuestros o conocidos, vienen a todos los shows, sea donde sea, lejos, cerca, y siempre están ahí haciendo el aguante, la familia también, apoyo de mi vieja, mis abuelos, todo. Y bueno, sos de, además obviamente de tocar, como dije anteriormente, más de 50 shows. ¿Sos de ir a ver a otras bandas, sí, a los recitales? Sí, me gusta mucho cuando vienen bandas de afuera y también bandas amigas locales. También me gusta ir a así, bandas chicas o en pubs, estar sentado viendo una banda, está bueno eso. Como decías recién que tus amigos te acompañan cuando tocas. La banda, bueno, tu primera banda fue justamente un grupo de amigos. ¿Las otras fueron más formadas por invitación o ya tenías relación con los integrantes de las otras bandas? Claro, bueno, Parker fue, digamos, por medio de contactos y sí, nos conocimos, es una banda como de índole más profesional, digamos, son todos músicos geniales, aparte muy, muy ordenados, muy profesionales. Y la otra, bueno, es mi hermano, otro chico, así que vamos a ver qué sale de eso. ¿Cuáles serían tus próximos proyectos a futuro, más allá de lo que estamos haciendo con que estás haciendo con la futura banda? ¿Tenés algún otro proyecto? Y la verdad que nos gustaría hacer tocar en muchos lados y grabar discos para, digamos, para difundir lo que hacemos. Bueno, teníamos la palabra de Nicolás Olivero. Ahora, después de un corte, vamos a ir al corte, como dije, y después vamos a escuchar un par de temas de él, de sus nuevos temas. Hola. Seguimos aquí en Cosas de Locos con Nicolás Olivero, como dijimos recién en una entrevista, que nos va a empezar a tocar su música, este tema que se llama Puntos de Inflexión. Que no es fácil olvidarte y quiero que me cantes la canción.
canción de buenas noches, esa que te hizo reina de mil constelaciones. Y quiero que sepas que ya no habrá rencores. Hoy te necesito y confieso de temores. Siento la necesidad de encontrarte mañana, que ilumines mi ventana, porque yo voy a encontrar un punto de inflexión para el dolor calmar. Porque yo voy a encontrar una nueva manera para no explotar. Porque yo voy a encontrar de inflexión para el dolor calmar. Porque yo voy a encontrar una nueva manera para no explotar. Lo creo una vez más. Una vez. Tema de Nico con toda su categoría, puntos de inflexión. Y nosotros nos vamos despidiendo en este magazine que es Cosa de Locos. Lo dejamos con la serie ya de Copa Davis, República Checa, Argentina en Praga. Pero antes nos despedimos con otro tema del gran Nico que se llama Melodías. Hasta luego. Oh, wow.